con alrededor de 35 agrupaciones que han abierto sus espacios para la enseñanza y práctica de la danza. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestras autoridades y a nuestros invitados, por supuesto. En primera instancia, tenemos al profesor Diego Joaquín Cadena Valencia, representante de Azardán. Suerte el aplauso, por favor, para él. También esta mañana está presente el profesor Fischer Jesús Zavala Salvatierra, representante de los organizadores del segundo circuito de danza Azardans. La bienvenida. Y la autoridad que nos representa hoy del Ministerio de Culturas y Turismo, el señor Willy Flores, director general de Promoción Cultural y Artística. Fuerte el aplauso. Bien, de esta manera damos por iniciado este evento del segundo circuito, reiteramos, de danza de la Asociación de Artistas de Danza de El Alto, denominado Bolivia Escenario Cultural y Natural. Vamos a invitar, por supuesto, a la testera, por favor, al profesor Diego Joaquín Cadena para las palabras de presentación. Bueno, muy buenos días, primeramente al licenciado Willy Flores por recibirnos acá. Muy buenos días a todo el público en general, a nuestros compañeros del ballet y de la asociación de Azardans, ¿no? En primer lugar, damos el inicio de una inquietud de varios directores de elencos que formamos en El Alto, ¿no? Somos una agrupación joven, pujante y fuerte, que vamos creando cultura, vamos viendo una visión de transmitir nuestras danzas, nuestra cultura a toda nuestra urbe alteña, ¿no? Como visión y visión, misión y visión, vamos trabajando con jóvenes, niños, adultos. Vamos trabajando en conforme a nuestra querida urbe alteña. Y bueno, realizando, ¿no?, nuestras diferentes presentaciones a un nivel profesional. Somos la primera institución que conforma a varios elencos de la Ciudad del Alto. Somos la primera institución creada el año 2019. Somos una institución muy nueva, somos una institución que queremos trabajar en base a la cultura, en base a las relaciones de nuestros queridos jóvenes, niños y en base a toda nuestra sociedad alteña. Realmente somos una institución que queremos hacer mucho por nuestra querida Alto, por nuestro querido El Alto, ¿no? Damos gracias a todo el Ministerio de Culturas, damos gracias a todo el apoyo que nos dan para poder realizar todas las etapas que llevamos en nuestras diferentes actividades que realizamos como cultura. Somos ballets que somos jóvenes, que queremos realizar muchas actividades, muchas proyecciones culturales a nivel de danza profesional, ¿no? Entonces es por eso que hemos recaudado nos hemos unido muchos elencos a nivel El Alto y estamos con ganas, con mucha fuerza para poder trabajar, para poder hacer mucho por El Alto, ¿no? Y bueno, mayormente damos un gran fuerte aplauso a todas las instituciones que nos apoyan y realmente estamos muy agradecidos por este primer circuito, ¿no? Muchas gracias. Bien, esas son las palabras de circunstancia del profesor Diego Joaquín Cadena Valencia, representante de Azardans. A continuación, no faltaba más, la danza presente como siempre, está el ballet Pasos de Oro, con algo muy especial en esta mañana, Racay Pampa. Bolivia.
sombrero, cuando canto soy jilguero, charango, poncho, sombrero. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Duro conseguir cuando me falta dinero, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir. Bien, esa es la presencia del ballet Pasos de Oro con esa danza Rajay Pampa. Bien, a continuación también, y como siempre por la señal de TV Culturas, tenemos la presencia y las palabras de circunstancia del profesor Fischer Jesús Zavala Salvatierra, representante de los organizadores del segundo circuito de danza Azar Dance. Tengan ustedes muy buenos días. La Asociación de Artistas de Danza en el Alto, en su segunda versión, que quiere presentar el segundo circuito de danza Azar Dance 2019. Un homenaje a nuestro país con el eslogan Bolivia, escenario cultural y natural, que junto a 21 elencos de nuestra asociación rendiremos un homenaje mostrando la diversidad de nuestro país en danzas de las regiones del altiplano, valles y orientes. Un ramillete de arte y cultura que conglomera a más de 300 bailarines que con su trabajo artístico mostrarán danzas de Bolivia. Queremos invitar a toda la población altiña y paceña a participar de nuestro segundo circuito que se realizará el domingo 11 de agosto del 2019 a partir de las 2 de la tarde en la plaza principal de Villadela, Simón Bolívar. Nuestro principal objetivo es difundir nuestro folclore a través de estos circuitos que propone la Asociación de Artistas de Danza de El Alto. Asimismo, queremos agradecer al Ministerio de Culturas y Turismo, que nos permite promocionar nuestros encuentros culturales, y de manera fraterna queremos hacer llegar un saludo cordial de parte de todos nuestros afiliados a través de su representante, a la licenciada Vilma Alanoca Mamani, ministra de Culturas y Turismo
del Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos nuevamente agradecerles y invitarles a que nos acompañen a esta muestra de arte, cultura y folclore en nuestro segundo circuito de danza de la Asociación de Artistas de Danza El Alto. Muchas gracias. Esa es la palabra del profesor Fischer Jesús Zavala Salvatierra. Bien, a continuación, como siempre, matizando esta bella mañana con este lanzamiento del segundo circuito de danza de la Asociación de Artistas de Danza El Alto, denominado Bolivia Escenario Cultural y Natural. Vamos a invitar también al ballet Por Mis Venas Bolivia con la danza del Tundiki. Fuertísimo el aplauso para el ballet Por Mis Venas Bolivia con la danza del Tundiki. Y ya casi finalizando este evento, vamos a invitar muy cordialmente al licenciado Willy Flores, director general de promoción cultural y artística. Bueno, estimados compañeros, Diego Cadena, Fischer Zavala, compañeros que soy testigo visual de todo su trabajo, de ustedes, son unos obreros de la danza, verdaderamente bienvenidos a la Casa del Artista y de manera especial a la asociación, a la naciente asociación Azar Dance, que realmente nos están dando muestras de unidad, un ejemplo de podernos integrar en un gremio que es importante como el tema de la danza. Si hablamos de la actividad artística que gusta a niños y jóvenes, seguramente vamos a encontrar que la gran mayoría, por lo menos debe existir unos 10.000 niños y jóvenes practicando dentro de las escuelas de danza, dentro de los elencos de danza, practicando danza folclórica, pero también danza en otros géneros como la contemporánea, la clásica. Así que es un gran movimiento y me parece muy bien que ustedes se articulen en su gremio. Bueno, reciban un saludo cordial de nuestra hermana ministra Vilma Lanoca, quien es una vecina alteña y quien también augura que esta asociación pueda
articular y también dar mucho de qué hablar y sea un ejemplo de unidad a todo el país. Entonces reciban su saludo cordial. Todo este tiempo que hemos estado, yo también vengo de las trincheras del arte, y todo este tiempo nos ha tocado discutir un tema, el tema del arte por el arte o el arte con compromiso social. Y yo considero que nuestro arte es sin duda de compromiso social. ¿De compromiso social por qué? Dirán muchos. Porque más allá de integrar estos jóvenes que nos demuestran sus habilidades dentro de la danza, nos están demostrando una capacidad de poder integrar a niños y jóvenes en una actividad como es la dancística. Una capacidad de trabajar además su liderazgo. Una capacidad también de sensibilización, de defender sus derechos humanos. Si tan solo la gente, nuestros pobladores de las ciudades capitales, podrían todos en su mayoría apreciar más el arte, sin duda tuviéramos una sociedad más sensibilizada y no estaríamos hablando como en estos días de feminicidio, de violencia, sino podríamos estar hablando de una sociedad potencial. Por eso es importante apoyar este tipo de iniciativas. Cuando se crea un ballet, yo creo que es una buena noticia para la sociedad. Cuando se crea un grupo de teatro, es una muy buena noticia para la sociedad. Porque no solamente son ellos, involucran a sus papás, quienes tienen que estar confeccionando los trajes o de pronto alquilando los trajes, los profesores que están inmersos en ello, los amigos que están inmersos en ello, la comunidad que tiene que ir a sus presentaciones. Entonces, quieras o no, es un evento integrador y por tanto se convierte en un arte eminentemente social. Esa es la fuerza de nuestro arte. Y bueno, como lo decían ustedes, esta es una historia larga, han tenido que transcurrir a lo mejor más de 25 años para poder gestar una asociación de danza, porque todos estos años hemos estado de pronto cada uno en su isla, cada uno trabajando por su cuenta, pero ha llegado el momento de unificarnos. Que sea un ejemplo también para los artistas plásticos, que sea un ejemplo para los actores, que sea un ejemplo también para los músicos, aunque los músicos también nos han dado señales y noticias de que también ellos están agrupados, o las bandas folclóricas también que tienen una asociación muy fuerte. En todo caso, es muy digno este trabajo, quiero realmente felicitarlos como un colega del arte también por ese trabajo que ustedes están realizando. Eminentemente hay muchas debilidades, muchas carencias. Tenemos en el Alto unos espacios que se llaman CRPs, que realmente se han vuelto elefantes blancos. Estos CRPs deberían convertirse en espacios donde los ballets puedan tomar estos espacios y poder utilizar. Porque yo estoy seguro, Diego y Fischer y muchos colegas más, directores de los diferentes ballets, pagan un alquiler. Tienen que pagar costes de operación, pero si tuviéramos estos espacios como las CRPs, que en muchos casos se han vuelto depósitos, se han convertido en elefantes blancos, realmente es un desperdicio. Ojalá, esperamos que también compañeros, compañeras, en estos circuitos que ustedes están empezando a generar, también sean unos espacios para poder sensibilizar a la gente, a los vecinos, pero principalmente a las autoridades municipales, que sí o sí esos espacios deben abrir sus puertas para los elencos, no solamente de danza, de teatro, porque entiendo que se los ha creado con esa finalidad, para reforzar el tema educativo, Centro de Recursos Pedagógicos, su nombre lo indica. Cuán importante es como arma fundamental el arte en nuestro desarrollo, en nuestra educación integral. Muy importante. Entonces, les exhorto, compañeros, compañeras, para que sensibilicemos, para que llamemos la atención, porque también una asociación tiene que tener conquistas, y una conquista social sin duda sería que para todos los ballets que están participando de nuestra asociación podamos conquistar espacios
donde se pueda practicar, ensayar y difundir también la danza. Este espacio es un oasis del arte, esto de la Casa de la Cultura. Y se lo decimos también a los que nos ven por las pantallas de TV Culturas. Hace poco tiempo viene un grupo de teatro, nos dice que hemos venido y estamos felices de hacer nuestro festival de teatro. Si no hubiera sido el Ministerio de Culturas, sin duda nuestro festival lo habíamos realizado en la calle. ¿Por qué? Si usted en este momento acude al municipio paceño para solicitar una fecha de cualquiera de los tres escenarios, está cerrado, es decir, no hay espacio. Ya de hace meses ya lo han cerrado, no hay cupos, ya no podemos entrar. Tenemos tres teatros acá en La Paz, y en El Alto peor, solamente tenemos un teatro para 1 millón de habitantes. ¿Y cuántos artistas existimos? Entonces realmente es terrible. Ahora, uno no le queda otro, quiere hacer un circuito de teatro, de danza, entonces no sabe dónde hacer porque no hay espacio dentro de los espacios municipales, acude a teatros particulares. ¿Cuánto cuesta, compañeros, un teatro particular y privado? Sin ir lejos, es bastante caro. Y ahí nos quedamos con la imposibilidad de decir, bueno, era una buena idea el hecho de gestar un circuito, un festival, pero como es tan caro, mejor ya no lo hacemos. Y ahí es donde nosotros a veces nos quedamos en la frustración y en la situación de no realizar nuestras actividades. En cambio, el Ministerio de Culturas y Turismo ha habilitado este espacio para que los artistas lo usemos. Un espacio VIP para que los medios también puedan acceder a la información en las conferencias de prensa, en las presentaciones de los eventos. Tenemos al lado la Casa Alba, tenemos otro auditorio, pequeño pero apto y además gratuito para que ustedes lo puedan utilizar. Tenemos un café, tenemos espacios también para poder hacer ensayos, reuniones, podemos habilitar ahí también espectáculos artísticos. Quiere decir que de pronto tal vez eso no sea tan tangible, no sea tan significativo, pero sin duda es nomás un espacio y es un apoyo que está gestando nuestra hermana ministra Vilma Lanoca, que ha decidido, además que este espacio era el Ministerio de Culturas, ha decidido transferirle a los artistas, para que ustedes se apropien, para que ustedes difundan sus actividades, para que ustedes realicen sus actividades. Pero ahí no queda la situación. En los próximos días, nuestra ministra de Culturas nos estará dando un importante anuncio también para el sector artístico, eventos, espacios que promuevan y además que visibilicen a nuestros artistas y que los reconozcan. Así que muy pronto me estoy adelantando a que vamos a tener una información también que seguramente nos va a alegrar y nos va a poner felices. Quiero que sepan, compañeros y compañeras de las diferentes asociaciones o organizaciones, o en este caso de los ballets, que las puertas del Ministerio de Culturas están abiertas para también apoyar en sus actividades. Realmente quiero felicitarlos que este circuito, que además lo están haciendo ustedes como un aptapi, uno da estito, el otrito, están haciendo una vaquita, están empezando a tomar las calles o la plaza pública en diferentes distritos para llevar un circuito artístico de danza de manera gratuita. ¿Qué mayor ejemplo? Muchas veces ponemos también la excusa de que no hay apoyo. Ahí está el ejemplo de Azar Dance, que no pone el pretexto de la falta de plata, sino que pone ideas innovadoras y pone el circuito en escena. Ahí, en el lugar donde nos encontramos, una plaza donde los vecinos se encuentran para poder conversar y además será un motivo para poder ver nuestras danzas. Compañeras y compañeros, permítanme nuevamente felicitarles y decirles que sigan adelante, les deseo todo lo mejor. Ustedes, su actividad artística hace que Bolivia hoy por hoy esté captando la atención de los ojos a nivel internacional y nos declaren a Bolivia como el mejor destino cultural del mundo. Eso es gracias al trabajo que también ustedes están realizando. Esto va a dar más frutos cuando empecemos a integrarnos autoridades, sociedad civil y por supuesto ustedes. Así que a nombre del Ministerio, nuevamente muchas gracias por traernos estas muy buenas noticias para nuestra población y bueno, aprovecho para invitar a todos los hermanos salteños y salteñas que ven TV Culturas y que sin duda no se pierden de nuestra programación, de todas las redes y los portales
que tenemos dentro del Facebook a poder asistir a este circuito, que es de manera gratuita, voluntaria, para poder apoyar y poder seguir sintiéndonos orgullosos de ser bolivianos. En el mes de la Pachamama, en el mes de nuestro país, un jalalla, hermanos y hermanos, y bienvenido el circuito de danza. Bueno, muchas gracias. Bien, de esta manera, con las palabras de cierre del licenciado Willy Flores, director general de Promoción Cultural y Artística, damos por finalizado este evento, el lanzamiento del segundo circuito de danza de la Asociación de Artistas de Danza de la Ciudad del Alto, denominado Bolivia, escenario cultural y natural. A los amigos hermanos de la prensa también, muchísimas gracias por su presencia y a la linda gente que nos ve a través de la señal de TV Culturas. Muy buenos días. Sombrero, cuando canto soy jilguero, charango, poncho, sombrero, así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. TV Culturas es danza.